One, two, three, fire. Listos, my friends. So now, ahora vamos a hacer el primero, uno de los videos presentes ya para todos mis amigos allá que están presentes. Para mi amigo especialmente, Jesús Ruiz Soreque. Luis Obregón, amigo, para ti. ¿Te acuerdas de Perú? Luis Obregón Portilla y toda la gente de Perú. Fire. Anímense, amigos. No se agüiten porque a veces se nos va la onda. Bueno, estamos en otras cosas por acá, entonces nos va rápido, ¿ok? Acuérdense, bueno, Big Fire, un fuego, saludos para todos ustedes allá. Y por supuesto, Maribel Santillán y su hijo Daniel, también un saludo para ti, amiga. Ok, Maui, o Naui Santana, República Dominicana, amigo, pana, eso es para ti, amigo, ¿ok? Ok, bueno, va. Oh, y luego de ahí, para todos mis amigos de Brasil, brasileros, todos mis amigos brasileros, Marco, Leonino Mata, cumpleaños, ayer fue su cumpleaños, feliz cumpleaños, amigo, ¿ok? A Fabio Soya, de Brasil, Dexter, Snoopy, Wheeler, Hulk. Oh, y este que no lo sé pronunciar, pero bueno, aquí está. Say fuego, di fuego para Brasil, fuego, ¿ok? Es para que se activen, amigos, acuérdense, ¿ok? Luego dice portugués, es de portugués, fala portugués. Oh, gopupo, gupo, gopupo. Para mi amigo de Brasil también, ¿ok? Bueno, ahí están todos sus saludos. Oh, falta uno más. Oh, Miguelito Toca, también un saludo para ti. Noah Cardoso, Ferni, Andrés Soriano, Columbus, Gasca, Huicho Escamilla, Salvador, para ti también, amigo. Kayla Abel, Filipina, Sebastián André Palacios, para ti, amigo. Bueno, ya está todos, creo, cumplido, perfecto. Esto ya lo dije. Ya está todo, ok. Vamos a pintar. Bueno, ¿qué vamos a pintar? Vamos a pintar en un papel cartulina sulfatada de 18 puntos. Es un papel, es este que está acá, que estamos haciendo, miren. Un lado brillante y un lado mate. This is gonna be a poster part glossy. So one side gloss and one side is matte. But this is the part that we're gonna paint on gloss side, ok? Glossy side. So let's make it, my friend. This is gonna be a Mayan temple, something. I don't know how it's gonna happen, but let's make it, ok? Vamos a pintar de una vez. Ok, esto. Hay que hacerlo. Let's paint it. So this is okay. Fast. Ahí está. Black. Listo. Entonces vamos a ponerle periódico, por supuesto. To make the texture. This is newspaper just to make the texture, okay? All right, right there. Luego va el fuego, mi amigo, de Brasil, fuego, fire. Ahí está. Y entonces, que por cierto, se los voy a compartir por allá mi stencil. I'm gonna share with you my stencil, my intention. I'm gonna upload it to porfiriojimenez.me, porfiriojimenez.me. Ahí lo van a encontrar, lo voy a subir para que lo descarguen allá. Lo pueden hacer también ustedes, ¿ok? Va, pues. So, let's paint. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle. Y ahora con negro, la vamos a pintar así, todo, ah, ahí está, mira, así, y luego lo quitamos y ya está. Ahora vamos a dejar que seque un momentito. Ahora, let's paint the sun, this is gonna be a beautiful sun, right there, amarillo y naranja, orange, right there. Y luego rojo. Ahí está. Y por supuesto, negro. Y luego con el periódico le vamos a hacer esto. Oh, oh, a veces no siempre sucede como uno quiere, pero bueno, ahí está. Pras. Y oh, por supuesto, no se olviden del fire. Ahí está. Ya tenemos el sol. Voy a ponerle la tapa ahora. Let's put the plate on there. Ahí está. So now it's time to paint over. Oh, se me olvida. Vamos a tapar el templo maya. Let's put this. Let's save this Mayan temple. Vamos a, ahí está. Vamos a poner algo pesado. Put something heavy. Ahí está. Ah, vamos a pintarle más. Este va a ser la parte de la donde va a estar. El cenote.
y le vamos a poner negro para que tenga textura. Put some black to make some texture. Y aquí es a donde vamos a crear todo eso. Lo que. Y es como vamos creando. Let's see. Vamos a ver cómo se mira por acá. Aquí está el árbol. Y listo, vamos a ponerle textura también, por supuesto. Y que por aquí. Y por acá más abajo también va, por supuesto, le vamos a poner. Let's put some more on the bottom. Va como que si fuera sus raíces por allá. Ahí está. Perfecto. Ahí está, es como se está mirando. Todo el panorama. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar el cielo. Vamos a pintar ya el cielo. We have to shake your hands, okay, remember, that's very important, my friend. Así que vamos a quitarlo todo. So, orange, naranja. Un paso para atrás para que no te vea, ándale. Ahí está. Así es como está quedando. A meterle un poco de marrón, un poco de como magenta, es un marrón, se le llama aquí en México, pero es como magenta. Ahora sí, más marrón, toda la parte de arriba. Y entonces aquí termina con tonos y azul. La tiene que aplicar de esta manera y medio rápido. Bueno, aquí ya se ven unas estrellitas por acá. Como que ya no está entrando la noche, ya no alumbra tanto el sol. Un poco más de negro. Y le vamos a poner más azul metálico. Metallic blue, we're gonna put some more. Y por supuesto, ¿por qué no? Algunas estrellas por aquí. ¡Pra! Y ahora lo que vamos a poner es más amarillo. Orange, aquí a la parte de abajo es más naranja, así. Y entonces amarillo. Ahí está. Y agitamos la pintura bastante, y así es como le estamos poniendo, mira. Y ahora vamos a ponerle blanco. Así es como este, mira. Blanco. Ready? Fire! Vamos más amarillo por aquí. Ya está. Y más blanco por aquí. Vamos a hacer que brille más el pirámide. ¡Fra! Ahí está. Perfecto. Y entonces vamos a ver aquí, vamos a pintar el agua. Vamos a pintar el agua que está abajo del cenote. Let's paint the water on the ground cenote. This is the water. Exacto. You got it. Blue, deep blue, metallic blue. Alright. Ahí está. Of course, there is deep. Por supuesto, está profunda allá. Así que un poquito de negro. Le vamos a poner más azul. Y mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pasar
Ahí está, un poco de periódico para crear la textura y luego le vamos a poner. Más blue. Some more blue. Right there. And then turquoise. Luego turquesa. Ahí está. Okie dokie. Ahora vamos a pintarle por acá. Let's see. Vamos a ver cómo está quedando el templo maya. The Mayan temple. And it's right there. Vamos a ponerle amarillo por acá alrededor. Para que sea más brilloso. White. Y otro poquito de blanco que se me pasó, ¿ok? A veces pasa, nunca siempre queda perfecto, amigos, ¿ok? Sometimes happen. Don't be worried. With time you get better, ¿ok? So let's see now what happened. There is, right? So, okay, so let's make, oh, why not? And here is the moon. Right? Y por acá. ¿Por qué no? Let's put some star. No problem. See? Just there. Y ahora sí, vamos a trabajar acá parte de abajo. Le vamos a poner amarillo y verde. So let's put some grass on here. Green, yellow, green. And then, of course, black, and then of course, yellow, and then of course, white. Why? Why too many colors? Well, you'll see. Vamos a ver. Ahora. This is why. ¿Sí? Got it? Es por eso. Más amarillo. And let's see. More texture. See? So let's see. This is why. Got it? ¿Lo tienen? Ahí está. Es por eso. Ah, ¿por qué no? Vamos a ponerle un poco más. Por acá. And let's see. Mayan underground. Ya está, mira. So let's make the big tree. Vamos a hacer el gran árbol que va desde aquí. Por acá va otro. Okay. Por supuesto, vamos a ponerle negro. Y por supuesto, le vamos a poner su textura. Eso. Va aquí. Ah. Un pedazo de papel. We need a piece of paper, and we need some green. Oh no, wait, there is sunset, so there is going to be with orange. And some red, I mean black. And of course red. Y vamos a ponerle. Ahora yo creo que es a donde voy a ponerle mi pincel. I'm going to use my little brush. Okay, so like this. Solo lo van presionando de esta manera. Right. Más orange. No panic, que todo esto bajo control. Don't worry, something is wrong, algo está pasando que no me está gustando aquí, pero ahorita lo vamos a mejorar. Más
orange and yellow. So now I'm using brush. Ahorita estoy usando un pincelito chiquitito, pero no es necesario si ustedes no lo quieren. Pueden usar con periódico también. With newspaper you can make this too, look. But I mean, I'm using right here. Ahí está. Here we're gonna do some trees. Vamos a poner unos árboles por acá. See, there are some trees. Hay algo de árboles por acá. Ok, ahora sí, vamos a ponerle más amarillo. Y creo que voy a usar mi periódico. I think I'm going to use my newspaper. And to make this detail, look. See, more yellow. Let's see. A little bit of this color, dark. Just a little bit, un poquito oscuro. Creo que no me gustó. Let's put some red. Más arribita. And more orange. Wow. More orange. Vamos a ponerle más naranja por acá. Ahí está, creo que sí está más o menos quedando. Ok. El templo maya, porque algo no me gustó aquí, o más bien no lo tenía contemplado. Ahí está. There is, and then a little bit more white. Donde entra la luz, así. Y ahora sí vamos a ver cómo quedó. Yes. Ahora sí. Y entonces, por aquí, necesitamos trabajar. We need to work on the Mayan temple. Vamos a darle transparente. With palette knife, we're gonna scratch. Con esto tenemos que raspar. Y por acá las escaleras. Bueno, ahora vamos a darle un poco de transparente. We're gonna put some clear coat to make the paint wet. And then scratch, raspar esto. 91 steps. There is. Y ahora sí. I forgot. There's some more. Nine steps. 9 escalones de los grandes. Y aquí vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And let's make this one too. Vamos a poner este también. Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el otro está hasta acá abajo, 9. Ahí está. Oh, let's put some more clear coat. Y vamos a poner el Kukulkan, the Mayan snake or god. Aquí está. More clear coat to make some scratch and then look. Right there. Oh, sorry. And there are more. Ahí va otro más. El que viene bajando de este lado. ¡Sas! Ok. Aquí le raspamos más también. Y ahí está. Ok, look at that, my friend. And then, of course, let's make something more. Vamos a hacer el camino. This is the path. Es un camino. Es un sendero. Que conduce al sacrificio. En el cenote del sacrificio. So, the sacrifice on the ground cenote. So let's put some. You see? Okay. Right there. Por acá, bueno, tiene más caminito, pero ya no se ve, porque se va del otro lado. There's some more stairs, but you cannot see, because it's on the other side of this. Okay. No lo pueden ver porque entra del otro lado del pozo. Okay.
Bueno, pues ya está. Ya, me falta algo más. There. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner unas... Some more rocks. Okay? Oh, there is. Now I need some green. And then look, put some texture. Wait, some more green and then black. Then yellow. Let's see. Ahí está. Okay. Yes. Okay. So let's put some more rocks right here. Vamos a poner más rocos por acá. A little bit black. Vamos a poner un poco de negro y por supuesto blanco también. And let's make some texture. Vamos a crear la textura. Ahí está. Ahí está. Bueno, let's make some more. Vamos a ponerle uno más por acá. A ver, cuidado. Aquí voy. And then, black. ¿Sí? This is the way. You just touch a little bit, solo lo tocan un poquitito y todo esto surge, amigos. Mira, so, ahí está quedando. Vamos a ponerle un poco más también por acá. Vamos a hacer que entre el calorcito. Let's put them, like a little bit warm there. Ahí está. Vamos a ponerle más texturita por acá. Ahí está. Así es como está entrando. Aquí también le vamos a meter, ¿por qué no? Blanco. Entonces, por aquí, amarillito, a little bit yellow, and there, wait a minute, hace falta aquí, and then of course, more detail, más detalles para darle profundidad a esto, mira. Así. Ahora sí. And now, yes, we can say like almost finished. It's not finished, okay? The magic cenote, okay. El cenote maya. Oh, and then let's work on the big tree. Vamos a trabajar ahora en el árbol super grande. So, first, I think we're green, yellow. Yellow. Un poquito nada más. And then black. I mean, green. Deep green. And then, of course, black. Y vamos a ver cómo se está quedando el super gigante árbol. El árbol gigante. The big tree. Sí, ese es el árbol gigante. Voy a poner un poco por acá. Ahí está. Right there. That's the big tree.
Vamos a ponerle sus ramitas, después un little detail. Vamos a ponerle un poco de sus ramitas. Clear coat, transparente para humedecer la pintura. Y por supuesto, acá hay unos de sus ramitas, mira. Vamos a humedecerlo más la pintura por acá. Y por aquí está. Hay más. Y aquí hay uno gigante, mira. Y así es como va. Así es como va quedando, amigos, ¿ok? So look at there. Así es como está quedando. Podemos decir que ya terminamos. Pero bueno, en el arte nunca uno termina, ¿verdad? Never finish. But I like the way it is. Oh, wait. I want to make something more. Por aquí está el guardián maya. Right here. Y aquí va su cabellito, su penacho. Right there. That's the Warriors, the Mayan Guardian. And let's make the shadow, vamos a ponerle su sombra. Right there. Ya está. Ah, vamos a ponerle algo. Su capa protectora del guardián Mayan. Creo que la acaba de regar con ese punto. Pero vamos a hacer algo. Let's make something awesome. Creo que aquí viene su ave. Un ave gigante. Ahí está. So no problem. Vamos a poner otro. Los espíritus mayas, ahí está. Bueno, pero aún así yo quiero ponerle su penacho, su capa protectora. So vamos a ponerle right there. That's it. All right. So now, my friend, we can say just finish. Oh, let's sign it. Vamos a firmar, se me está olvidando. And we need big clear coat. Vamos a ponerle transparente por acá y la vamos a sellar la pintura. So Porfirio Jimenez, well, this is like 2015. You cannot see. So now it's time to make clear coat. Ahora es momento de ponerle transparente. So, parejo. Todo parejito. Paso para atrás. Porque va a ir el fire. Fire. Ahí está, paso para atrás porque ya le vamos a tener que sellar esta pintura para que quede chévere. Fire. ¡Fire, fire! ¡Fuego para mi amigo de Brasil! ¡Fuego! Ok, my friends, why the fire? The fire seals the paint. El fuego sella la pintura, ok? So, thank you very much, gracias a todos, espero que les haya gustado. O sea, finito, terminado, ok? So, there is. Ya terminamos.